Se mantiene, por tanto, la capacidad de protección a las familias en las cifras de crisis, aumenta el número de cartageneros con ayuda a domicilio, incrementaremos el programa de vivienda social y también vamos a consolidar el trabajo en red con todas las organizaciones sociales con las que venimos trabajando para trabajar desde el interior también de los barrios aquellos problemas que saben que en estos momentos nos preocupan y que forman parte de las prioridades y los proyectos que estamos desarrollando, como combatir la soledad de los mayores o las adicciones entre los jóvenes y adolescentes. El presupuesto de servicios sociales supera ligeramente los 15.600.000 euros. Esta cantidad supone un incremento en torno al 2%, pero, como he dicho, fundamentalmente significa consolidar. las cantidades que estábamos destinando y que habíamos diseñado para responder a la crisis. El primer programa es el de intervención social y ayudas directas a las familias que lo necesitan, que supera los 2.900.000 euros y que se dedica, eh, se destina fundamentalmente a subvenciones directas que damos a través de las entidades sociales para poder facilitar esa atención y esa ayuda a las familias que lo necesitan. Aquí están todas las grandes entidades, como Cáritas, Unicef, La Huertecica, Cruz Roja, etc. Por tanto, son casi tres millones de euros con los que el Ayuntamiento realiza la ayuda social a través de las entidades sociales y también las ayudas directas para los casos personalizados de cada familia con lo que necesite en cada momento, insisto, hasta normalizar. la situación que es el objetivo principal de los equipos de profesionales que trabajan en la concejalía de servicios sociales. El ayuntamiento ha reservado en esa partida de casi 3 millones de euros 1.900.000 para la emergencia social. Como saben, para esa cantidad de emergencia social En esa cantidad incluimos las ayudas básicas a familias como el pago de los recibos de la luz, matrículas, alquileres, necesidades básicas a las que muchas familias deben enfrentarse de forma imprevista y que conforman el amplio catálogo de servicios de los servicios sociales del Ayuntamiento de Cartagena. Insisto, para poder dar respuesta a cada necesidad de cada familia personalizada. El objetivo es ayudar a esas familias en los problemas que suponen mucho, en muchos casos ¿no? el, el día a día y evitar que esos problemas que tienen actualmente se, se cronifiquen. Esta partida creció en este año 2021 en medio millón de euros, un 35% más que en el presupuesto anterior, previo a la crisis. Y lo que hemos decidido ha sido mantener esa cantidad para tener la capacidad de ayudar durante todo el año 2022, en el que, por desgracia, es posible que sigan surgiendo necesidades de las, en las familias, ¿no? situaciones de necesidad. La suma de esfuerzos también entre el Ayuntamiento de Cartagena y la Consejería de Política Social de la Comunidad Autónoma nos va a permitir que la atención a domicilio crezca en Cartagena un 65%. Recordarán que firmamos con la Comunidad Autónoma un convenio de 1,8 millones de euros para la ayuda domiciliaria a personas dependientes y con este convenio nos permite, nos sirve para atender a 277 personas de las 430 que atendíamos desde el Ayuntamiento. Por tanto, la comunidad atenderá. un 65% de nuestros usuarios. Pero hemos decidido mantener el mismo presupuesto, no ahorrarlo, sino mantenerlo para dar servicio a más personas que lo puedan necesitar. Por tanto, como he dicho, la atención a domicilio crecerá este año un 65%. Para el equipo de la concejalía, esta es la forma de ayudar especialmente a todas las familias, las que tienen más valor, porque las personas que ayudamos, en su gran mayoría, son personas mayores. Las mantenemos en sus casas, en sus entornos sociales y también ayudamos a sus familias. Para que tengan ese respiro familiar y esa seguridad, esa tranquilidad de que están bien atendidos. Por eso, desde la Concejalía de Deportes vamos a afrontar todos los proyectos de 2022 con una subida que supera la media del presupuesto, con más de 8 millones y medio de euros. En concreto, las inversiones en infraestructuras deportivas se van a acercar a los 3 millones de euros. Hemos incluido en esta partida los 700.000 euros para la renovación integral de la pista de atletismo. Saben que hubo ya una primera fase de 200.000 euros para llevar a cabo el retopping de la pista. Ahora adjudicaremos el resto para la reforma integral. Hay 300.000 euros para la modernización del sistema de iluminación del Cartagonova y 250.000 euros para otras instalaciones deportivas. La partida. De mayor cantidad es la de 1.700.000 euros para la instalación de césped artificial dentro del proyecto de poner césped en todos los campos municipales en uso y que en estos momentos siguen con tierra. Son 11 campos donde entrenan y juegan 63 equipos y más de 1.200 jugadores. Por tanto, es una gran apuesta por la salud y por la formación de nuestros jóvenes en los valores que se aprenden y que se practican mientras disfrutan del deporte. Además, hemos decidido un aumento del 82% en los eventos deportivos, para los que hay previstos 230.000 euros. Saben que este es uno de los ejes fundamentales del Plan Estratégico de Turismo que presentamos recientemente para 2022-2025. Y comenzaremos con esa partida y ese aumento para todos los eventos deportivos del próximo año. En el año, además, de la Ciudad Europea del Deporte, que queremos impulsar eventos deportivos como una nueva forma de dinamizar el turismo. tal y como nos haya pedido siempre el sector. 2022 será el año de los eventos deportivos en Cartagena, si la pandemia nos lo permite, y cumpliendo rigurosamente todas las medidas de seguridad. Y les adelanto que ya están cerrados tres campeonatos de España que nunca antes se habían realizado en Cartagena. El primero es el Campeonato de España de Balonmano Pista, que se prevé su realización del 2 al 9 de enero. Donde más de 2.000 deportistas se van a alojar en los hoteles del Mar Menor y de Cartagena, con más de 1.000 en concreto en Cartagena, lo que supondrá 8.000 pernoctaciones más las de los familiares que los acompañen.